Contra, me desperté con un muy mal presentimiento. Estoy triste porque hemos jugado Timón contra Hangman Live. Realmente no quiero quedar afuera del MSI. Estoy muy hypeado con este MSI. Pero la buena noticia es que contra LNG me desperté igual. Contra LNG en el Mundial me desperté diciendo, nos rompieron el culo. Y ganamos. Entonces, espero por favor que Faker me siga trayendo alegrías a mi vida. Lo amo. Tengo puesta la remera hace 4 días, gente. Wada no me aguanta más. Wada me huele y me dice, amor, por favor, bañate. Bañate. Que T1 no va a perder si te cambias la remera. Bien. T1 contra Diplasquia. Playoff, el que queda afuera del MSI. El que gana creo que no clasifica igual. Tiene que ganar contra Hangman, ¿no? Que Genji le ganó ayer. Vamos a ver el draft. T1 es la azul. No me fallen, por favor. Olvídense. Hoy voy a estar full vivido. Los que están... Ya, esto me adelanto a los comentarios de YouTube. Gracias, Waster, por el follow. Esto va a ser un análisis completamente vivido. Si esperan que si Diplasquia yo empiece a halagarlos y a indicar las cosas que hacen bien, vayan a ver otro video. Este video es de un fan de T1 viendo T1. Voy a analizar algo porque es mi forma de ver el LOL, pero esto es un video viviéndola, ¿eh? Olvídense. En el título dice análisis solo para baitearlos y que hagan clic acá, haters de T1. Los estoy mirando. Ahí, ahí. Gracias, Ryder. Bien. Bans de T1, B, Rek'Sai. Rek'Sai me parece un buen ban. Senna, Ashe, obviamente lo van a banear. Gracias, Merksen, por el follow. Bienvenido. Ban de Seri. Ok. O sea que no estamos cómodos jugando a Felios. O van a picar Kalista en A1, puede ser. ¿Será que banea Kalista Diplasquia? Bienvenido Tial MSI también. Thank you. Bueno, están pensando mucho. Yo creo que Kalista sería un buen ban. Rumble. Ok, Rumble también puede ser un buen ban. Igual lo juega support muy fuerte. Incluso support con Kalista es muy fuerte. Entonces, va, puede ser Varus, puede ser Kalista. Me pueden sorprender y volver a piquear algo como Rell en A1. No estaría mal. Va a ser la Kalista efectivamente. Entonces, va a sacar el Nautilus. Probablemente con el Varus Diplasquia. Por estar baneada la Seri, por estar baneada la Ashe. No creo que dejen el Nautilus Open. Por lo tanto, T1 después podría ir por una Renata de soporte y podría ir por una Rell jungla. Vamos a ver si se va por ahí la cosa. Sacan el Lee Sin, nada que ver a lo que yo estaba diciendo. Van a dejar open el Nautilus. Lee Sin Neko, está open Nautilus, Cuidado. Igual Lee Sin Neko, la Renata tampoco es que viene tan mal, Cuidado con eso. Gracias, Panchito, Panchita, por el follow. La onda Lee Sin, no sé si puedes picarse Juani. Tenés que prevenir una LeBlanc, prevenir una Ahri. No estoy contento con el Twisted Fate. No me gusta nada cómo jugó Twisted Fate. O sea, no como jugó Zeus el Twisted Fate, sino lo poco que se entendió T1 como equipo con ese Twisted Fate. Pero bueno, está bien. Está bien, podemos picapear. Y vamos por la Orianna. Esto me encanta, la Orianna me encanta. Bien, bien, bien. Orianna, la podemos jugar con Nocturne, la podemos jugar con Jarvan. Van por el Varus, Podría ser un Jarvan para T1. Banean la Rell. Yo estoy pasando porque quiero ver si banean el Jarvan. Banean el Nocturne. Tenemos el Jarvan, tenemos el Jarvan. Nosotros que vamos a banear. La Neko damos por hecho que es soporte, ¿no? Banearon a Syr. Iván Talilla. Ok. Gracias. Gano 3-0. T1 paraguayo. Gracias por el follow. Piquean Jax en R4. Jax en R4, Jax contra Twisted Fate está ok, Jax contra Kalista también está ok, Jax es un buen pick realmente, Jax top es un buen pick. Tenemos el Jarvan, a mí Jarvan contra Varus me gusta mucho, contra Neko también. Dale, vamos por el Wombo Combo, ok, Xin Zhao no está mal. Xin Zhao y Camille Support. Camille Support contra Neko. ¡Buah! ¡Holy shit! Full pickup comp la de T1. Full pickup comp. Full teamfight para Diplasquia. Las win conditions están clarísimas. Las voy a charlar mientras veo el game, ¿sí? Estoy nervioso, me están temblando las manos, literalmente. Voy a tratar de no adelantar mucho. Bien, ahí está. Entonces, win condition de los dos equipos. Obviamente los dos equipos tienen un buen draft, sinceramente. Me gusta mucho la Diana mid. Me parece que está fuertísima en este meta. De hecho, en solo queue, para la tier list que armo para los miembros, la recomendé como tier S pick. Me gusta el combo entre Diana y Neko. Me parece que hay demasiado daño mágico para D+, pero no importa. Porque no hay tanta resistencia del lado de T1. Entonces, al final... D+ tiene una fase de líneas muy débil. Es un equipo que puede jugar el Lee Sin con el Jax por top tranquilamente, pero después
En mid tampoco es una fase de líneas muy fuerte. Varus Neko está ok, pero va, no va a brillar en contra de Camille, me imagino. Está lista. Entonces, D-Plus tiene una teamfight muy potente. Sí, tiene un 5v5, tiene la ulti de Diana, la ulti de Neko. ¿Sí? Tiene el pickup de Varus con el pickup de Lee Sin. Es una compo bastante wombo combo. En general, T1, si se enfrenta en un 5v5 hecho y derecho, tiene las de perder, claramente, pero T1 tiene la posibilidad de snowbolear la partida. Snowbolear la partida, me refiero a empujar las líneas, cubrir las líneas de rotaciones y cazar gente con esa Camille, con ese Xin Zhao o con ese Twisted Fate. T1 tiene mucho valor por bot en los primeros minutos de la partida, por eso Xin Zhao arranca por arriba para jugar por abajo para minuto 3. El Krabi tiene que ser de él y por eso Lee Sin juega para al revés, ¿no? Para ese Jax, porque Lee Sin tiene la jugada por top y Xin Zhao tiene la jugada por la Camille, básicamente. Entonces los dos equipos están entendiendo bien el clear de jungla desde mi punto de vista. Y T1 capaz sí tiene una compo más snowbolera, T1 sí tiene esa idea de necesitar quedar un poco adelante, lograr los pickups, lograr los flanqueos, una compo un poco más a contrarreloj. Pero como la compo de 5v5 que tiene D-Plus no brilla tanto sino por top en fase de líneas, creo que T1 puede llevar adelante esto sin ningún problema. Me encanta cómo Faker maneja el spacing. Ayer me quedé mucho, miren, ayer me quedé mucho pensando, perdón gente, no voy a leer más el chat un rato porque estoy muy nervioso y no quiero que nadie me spoile. Me quedé bastante tiempo pensando en el draft de R7 contra Estral. Porque vi muchos coach. Miren, toda la gente que participó del stream de Nick Da Boom, coach de tier 2 y tier 3 de LVP, burlándose de los drafts de R7. Yo bajé y le dije a Wada, le dije, no sé si subir este video es una locura. Soy el único que está diciendo que le gustan los drafts de R7. Debo estar muy equivocado. Y me lo puse a analizar y realmente creo que es como el hate al draft de R7. Ay, no. Ahí está, ahí está. Bien, Guma, bien, bien. Ay, qué caca que me dice. Creo que es medio una crítica resultadista, pero sobre todo creo que es una crítica a pensar que R7 no puede ejecutar cosas difíciles. No sé si la gente que critica tanto los drafts de ayer es gente que no se imagina lo que puede ser una compo de front to back, kiteo defensivo, con ventaja de rango, slows y escudos, que es algo que a mí me parece que es súper fuerte en el LoL, o si se lo imagina pero piensa que en LATAM no se puede ejecutar eso. A mí me parece que si esa composición vos la podés ejecutar bien, es súper opresiva contra una composición que no tiene point click CC, ¿sí? Con espaciar con un campeón, entiéndase Rell, 5 escudos de karma, velocidad de movimiento de karma, slow de escena, me parece que es suficiente si el otro no tiene point click CC o una iniciación en área muy bruta tipo Malphite, Leona, Bardo, capaz un Zac, ¿viste? Pero contra iniciaciones de pickup, pero que tenés que invocar tipo Sejuani, Lee Sin, me parece que va bien ese tipo de compos. Entonces, sostengo y lo digo, lo sostengo al día siguiente. Obviamente, R7 hizo muchas troleadas. La primera es no salir a jugar los partidos, en el sentido de que R7 no sabía lo que tenía que jugar su composición. En vez de usar la Rell para espaciar, usaban la Rell para iniciar con una compo de 4 rangos. 4 rangos contra una Renata es suficientemente fuerte. Y lo último que quería aclarar también es que obviamente la build de Karma en la segunda partida yendo tanque cuando no hay daño mágico en el equipo contra una Rek'Sai Sejuani es una troleada. Y con el diario del lunes, vamos T1. Es un 4v3 esto, ¿eh? Kalista está en bot. ¿Está muerto, querida? Está muerto, querida. Puta que me parió. Igual tenemos ventaja de oro. No pasa nada, no pasa nada. Kalista está farmeando. Estamos bien, estamos bien. Chilling, full chilling. La Orianna va a tener mucho impacto, ¿eh? Miren las resistencias. El Varus tiene Tabi Ninja. Por el Twisted Fate, el Xin Zhao, la Kalista, la Camille. Pero la Orianna va a tener mucho impacto. Está 20 minions arriba Faker. Obviamente, porque es el papá del LoL. Entonces, sí creo que R7 no sabía ejecutar la composición que draftearon. No sé si yo estoy viendo algo en la composición que no existe. También puede ser, ¿eh? Y eso también lo quería decir. Yo me equivoco un montón. O sea, sépanlo. Entonces, si las compos de R7 ayer no estuvieron pensadas y fueron draft intuitivos, por cómo lo jugaron, fueron una mierda y listo. Y yo me equivoqué. Quería aclararlo nada más. Por si las moscas. Bien. Por ahora, nada demasiado terrible. Tenemos mucha ventaja en la Orianna. Obviamente, Faker te machaca en el matchup rango contra Mele.
Diana necesita un poco de ítems y agruparse, ¿no? Para tener el máximo impacto posible. Igual la fase de Diana, la fase de líneas de Diana en el 14.6 no está nada débil, por eso Diana es un tier ese pick. Voy a leer un poquito el chat. Si alguien me spoilea, por favor, alguien avíseme. Ah, corre, poca gente sabe rastrear bien, no te guíes por lo que dicen por ahí los demás. No, no, ya sé, pero si todo el mundo dice que algo está mal, a mí me da que pensar. También. Porque ¿por qué yo estaría entendiendo algo que nadie más entiende? Tal vez probaron esa compo en Scream si funcionó. ¿Tenés hambre, Juani? Yo no comí nada, me despertás un rato. Dormí como 13 horas. Bien, Afacito, gracias por los 20 bits y felicitaciones, mi hermano, salto logro. Para los que no lo sepan, Afas hace un año no hacía nada de ejercicio. Hizo 100 kilómetros, qué locura, Afas, 100 kilómetros es una absoluta locura. Felicitaciones, hermano. Merecida recompensa por tu esfuerzo. Acuérdense, gente, no spoilear la partida, por favor. Ah, somos 250 personas un domingo a las 3 de la tarde. Los amo, boludo. Qué vicio del LOL que son, boludo. Son como yo, literalmente. Yo dije, bueno, hoy vamos a hacer poquito, no va a estar nadie. Ya, ayer 1200 personas en la final, ¿eh? Cuidado que somos casi un canal serio. Cuidado. Nada, entonces lo que decía es eso. Yo simplemente dudo de mi lógica, porque si todo el mundo dice que los drafts fueron una mierda, es cierto que el segundo draft fue polémico, pero yo veía las jugaditas, ¿viste? Como la ulti de Camille con el... la de Camille con el pilar de Trundle, la defensiva de Trundle. Gracias, Nico, por el follow. Yo veía las plays. Es cierto que son muy específicas, muy complicadas, y que yo odio las combos complicadas. Yo siempre les digo que le doy el draft a las personas que draftean más sencillo. Pero me parecía creativo, por lo menos por parte de R7. Obviamente salió como el orto. Y algo, les voy a decir algo que no me gustó nada de Estral, la verdad. Es que cuando vi que ganaron, había como algunos players y el staff no, pero tipo, no sé si son directores, CEOs, ustedes ayer me explicaron. Decían como, los haters chúpenla, tipo, ¿quién es hater de Estral? Yo no entiendo, ¿por qué en un momento feliz te lo dedicas a tus haters? ¿Qué son, boludo? ¿Jim Kardashian, los chabones, boludo? Me pareció como, what the fuck. Yo me imagino a Faker ganando el mundial y diciéndole, para mis haters, chúpenla. No, Faker se lo agradece a su gente, no a los haters, boludo. Pero bueno, igual nada, Faker es especial, ¿no? Es el mejor. Pero gracias, Sheila, por el follow. Pero me cayó todos los tweets que leí de gente así, del staff de Estral y todo, que decían, chúpenla, hater, para los haters, tipo, brother. Tenés que estar muy triste para en un momento de tanta alegría dedicarle una victoria a los haters. Y no sabía que Estral tenía tantos haters, porque se ve que debe tener muchos, si no, no entiendo por qué se los dedican. Pero pensé que no tenían tantos, la verdad. Pero bueno, me pareció muy triste, la verdad. Deben estar tristes, no sé. El dinero no es todo, parece. Puede no parecer, pero en Estral tenemos muchos haters. ¿Pero les querés dedicar a ellos el torneo? Eso es lo que me llamó la atención. Que Jerry saliera a decir eso cuando estaba festejando me pareció de décima. Sí, sí, eso fue lo que vi. Y creo que después tuiteó, ¿no? Como chúpenla. Bueno, para mí es triste dedicarle victorias a los haters. Es como que cuando uno gana, o cuando uno gana en general, es cuando se ve la hilacha, ¿no? Y los que ganan y son respetuosos con los que pierden, me caen mejor que los que ganan y empiezan a despotricar contra todo el mundo. Bueno, no se le pega a la gente cuando está en el piso. Esa es mi política, por lo menos. ¡Buena, quería! ¡Kill para Kalista! ¡Go! ¡Bien! ¡Bien, eh! Bien, kill para Kalista, buen TP de Faker. Ok, la Diana ahí no ultió, no sé por qué. Una caca tremenda ahí, Showmaker. Ahí la ulti de Showmaker era muy buena, ¿eh? Gracias, Barrixa. Igual no estoy hablando de todo Estral, ¿eh? A la mayoría de los players y todo, no los escuché decir nada. Estaban dedicándoselo a su familia, a sus amigos, a sus fans. Yo digo que creo que fue Jerry el que leí el tweet. No estoy seguro, no quiero decir quién fue. Por eso dije CEO, director o jugador, no me acuerdo quién fue.
Pero leí antes de irme a dormir, es un tuit tipo, chúpenla, no sé qué, y dije, nada, no puede ser tan, tan pelotudo, chabón. Pero no me acuerdo quién fue. Así que por las dudas no digo nombre, pero... ¿Okay? Diana tiene ulti todo este tiempo. Creo que Diana podría forzar una ulti simplemente para sacar a Faker de línea, pushear, sacar placa, o por lo menos tener ventaja de tiempo porque gastó el TP para ir a bot. Entonces la ventaja de tiempo cuando no tenés TP es muy importante. Entonces sacás a Faker de línea, lo haces vaquear, pusheás, y vos podés vaquear con tiempo. Ya es una gran victoria para mid. No sé por qué estás holdeando tanto la ulti Showmaker con Diana. No esta, la que viene después. La situación de mid me parece... ¿no? Me parece como que sin TPs, la ulti de Diana para sacar a Orianna de lane es muy, muy valiosa. Faker tiene ventaja de level, sí, sostiene la ventaja de 20 minions. Está bastante empatada la partida, un K de oro para T1. Creo que están jugando bastante mejor que contra Hammond Life, por lo menos. Igual contra Hammond Life, los primeros 15 minutos de la primera partida estuvieron ok, creo. Y después empezaron a caer. Pero se los ve mejor que el otro día. Como más propositivos. Bien Zeus. Mate Zeus. Reviente. Igual, gente, no estoy hateando yo, a Estral. Para mí Estral tenía que ganar la LLA. Lo dije antes de que empiece el partido. Son los que en el año mejor jugaron. Van 5 latinos al MSI. A mí eso me tiene feliz de la vida. Que se puedan comunicar bien. Snoke es un buen coach, me consta, entonces a mí me pone contento. Yo le estoy diciendo que el pelotudito, que no sé quién es, por eso no quiero decir el nombre, que el que le pega a los demás cuando está en el piso, es un mala leche, boludo. No, no imiten esa conducta, pues son un montón de fans de Extra, la parte. Si empiezan a hatear, son demasiadas personas. Ok, Guma está muerto. Ah, sí, pero le sacó el flash a Lucid, Lucid se muere por ahí, por acá. Bien, kill para Camille encima. ¡Let's go! Mate, mate, mate. ¡Bien! ¡Doble para Camille! ¡Nice! Estoy hablando de otros temas porque no quiero ni ver. ¡Bien! No flash para Varus. Estoy como... Para mí es falta de profesionalismo. Vos eras de T1 tratando de no quejarse a la desventaja y después no tenés a nosotros que parecían cero educación. Tomamos las victorias para bardear de manera muy... Sí, totalmente. Porque... Aparte, o sea, no quiero decir muchas cosas porque después me toman como si yo odiara a alguien en particular o a un equipo en particular. Pero como, no sé, es eso, boludo. Siento que cuando vos ganás o por primera vez o es cuando tenés que mostrar el decoro, boludo. Es como, es cuando mostrás qué clase de persona sos. Cuando tenés la oportunidad de pegarle a alguien que está más débil que vos. Ahí mostrás qué clase de persona sos. Qué buena la ulti de Varus, la verdad, ahí, ¿eh? Y tanto siendo player como siendo lo que sea, ¿viste? Como boquear, a mí no me gusta. Pero bueno, a mí no me gusta. Después en la LEC es re divertido y todos se cagan de risa y que se boquean entre sí. A mí no me gusta esa actitud, la verdad. A mí, por ejemplo, los videos del mundial pasado, de los equipos coreanos y chinos, entre ellos eran súper respetuosos, ¿vieron? Adentro de los videos, pre-partido, digo. Como esos videos que fomentaban un poco el beef. A mí se me ponía la piel de gallina en esos videos. Y ninguno salía a decir una burrada, ¿entendés? Es como, no sé, le da un poco más de mística que no sean tan, tan cabezoides. Pero bueno, no sé. Es mi gusto personal. También la gente está mucha cosa de ser latino y bardear. Y me parece bien bardear. Pero, no sé, me parece mejor bardear cuando no tenés tanto poder, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no sé, por ahí estoy flasheando. Por ahí estoy flasheando. No es lo mismo bardear. No sé, estando abajo, ¿viste? Como ahí, bardear. En el momento en el que todos los focos se pusieron en vos, ¿viste? Elegir el bardeo en ese momento. El resto del bardeo durante el año y que nos moneemos un poco me parece bárbaro. Pero cuando el foco está puesto en vos, como el mensaje que elegís dar es chupen las haters, es como, eso es un boludo. Eso es lo mejor que tenías para decir. O sea, si efectivamente fue el dueño de Estral, que después de 5 finales, gracias por los 10 bits, Afacito. Si después de 5 finales perdidas, no, o 4 perdidas, una ganada, el jefe del equipo tiene ese mensaje para dar, es como, holy fuck. Tenías una leche guardada, hermano. Gracias, venite por el follow.
Pero bueno, por ahí no fue él y yo estoy hablando al pedo, porque tampoco estoy leyendo mucho el chat porque no quiero que me spoilee algún gracioso. Bien, vamos a volvernos a concentrar en T1, que no... Bueno, analicé el principio de las win conditions y después me puse a hablar de esto y me perdí. Pero bueno, les dije, hoy va a ser un video, los que lo vean en YouTube, o un stream, los que están acá conmigo, gracias Pipis por hacerme compañía, especial. Porque me pongo a hablar otras cosas, me distraigo un poco porque estoy bastante nervioso, necesito que T1 gane esta partida. Soy muy fan. Y ahora empiezo yo. ¡Chúpenla! ¡Chobi, hijo de puta! Ok. Shutdown a... ¿Quién se llevó la kill? A Neko. No es tan grave. Bueno, en realidad está bildeando AP. Es bastante grave. Con 450 de oro para la Neko. Ay. Ay. Ay, ay, un 4v2. No. Está llegando Kalista. Ok, vuelve a entrar Bonner. ¿Qué le pasa? Está desatado el chon. Brother, es un 4v2. Chill. Está empatadaza la partida, eh. Me encanta como, para mí, lo de T1 no salió como el culo contra Hamo en Life y la respuesta es, démosle a Oriana Faker. Démosle a Oriana Faker, construyamos sobre una base sólida y después vemos que Faker con Oriana hace magia. Che, ¿vieron que ya hay protestas contra Coma en las oficinas de T1? Gracias Nexus por el follow, bienvenido. Hay unos camiones con Coma volada acá, que vuelva Tom. ¿Por qué no buscas uno por uno los games? Ok, es una buena idea, París. Lo voy a hacer. Me parece buena idea. Voy a decir para no spoilearme con la barra de tiempo, ¿no? Es buena, la verdad. Es buena. Es que como son transmisiones tan largas, ¿viste? Pero tenés razón. Voy a hacer eso. Debonair, gracias por el follow. Bienvenido. Al buscar los games uno a uno puedo ver también cuántos hay. Gracias. No necesariamente, porque puedo poner T1 versus DK Game 2 y me van a aparecer los Game 2 en el buscador. Gracias. Gracias, Afacito, por los 20 bits. Ah, le puedo pedir a Juana que me pase los links. O a cualquiera de ustedes. Dale, sí. No sé si está Juana, pero... Hace un ratito estaba, pero tenía hambre, por ahí se fue a hacer la comida. Ok, la situación no es mala, pero tampoco es muy buena para T1. Porque ya estamos llegando a un punto en el partido en el que las torres de side van a empezar a caer. Algunas ya cayeron. Gracias, Jiménez, por el follow. Bienvenido. Y por lo tanto, el pickup va a tener menos valor. ¿Podría DK cometer el error de jugar un 1-3-1 con Jax Diana? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Porque DK no tiene mal split. Eso sería bueno para T1, la verdad. Que DK decida jugar en la side en vez de agruparse. A ver, Diana con Varus y Jax tienen un Baron bastante rápido, ¿eh? No entiendo a Coma. Por las dudas no voy a leer tu mensaje, brother. Porque por ahí estás interpelando un poquito lo que pasa hoy. No estoy seguro. Gracias, Jiménez, por esa sub. Tiró el follow y tiró la sub. Dime, no estoy leyendo mucho el chat hoy porque no vi el partido y no quiero spoilers, ¿eh? Normalmente escribiste, te leo. Gracias por apoyar el canal con la sub. Now aiming got a much longer lane to stand in here. And he's going to have to do that. DK are actually going to play around 1-3-1, then they will need. Están dividiendo el mapa los de DK. Buenísimo, 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 buenísimo. Gracias, Ready After, por esos 6 meses, hermano. Qué buena onda, gente, gracias. Ayer el stream fue una locura, de apoyo también. El mensaje, ¿puedo leerlo? Ah, gracias, Afas. Dale, Exe, ahí te leo. No entiendo a Coma, T1 es puro freestyle, con picks donde los jugadores se sienten cómodos, el tipo quiere sacar, con su re estándar. Ok, entiendo la crítica, entiendo la crítica. Buenas tardes, Jiménez. Bienvenida a Twitch. Va, no sé si es Jiménez o Jime. Si es Jime, te trato de nena. Si es Jiménez, por ahí puede ser nene. Yo no creo que... Man.
Yo creo que el lugar de coma es duro en este momento. Creo que a T1 tampoco le resultó muy fácil reconocer en sí mismos sus fortalezas. Ok, nice try, supongo. Buena ulti de Guma. Esto es muy bueno, ¿eh? Ay, casi la matan. Llegó Faker, llegó papi. Ay, no. Esto es muy malo. Ok. Está Honor atrás, está Honor, es Zeus atrás. Faker está pegando, y Honor también. Ay, Honor. Ok, qué prolijo de cada boludo. Dividieron la teamfight en vez de abroclearse como en el 5v5, y eso es muy bueno para T1. ¿Vieron cómo ahí DK se abrió? Es muy malo eso para DK. Si no, esta teamfight hubiese sido un desastre, es bastante mala. Pero hubiese sido mucho peor para T1. Muy desprolija la teamfight, ¿eh? No me gusta. Gracias, Nexus, por los 50 bits. Me alegro, hermano, que te ayuden a entender el LOL. Yo siempre les digo que igual siempre tómense mis videos así y los critiquen ustedes también. Gracias por apoyar con los bits. Ok, salió bastante mejor la teamfight de lo que podría haber salido, porque DK, después de un primer engage bastante bueno, se abrió, se dividió porque Zeus estaba flanqueando desde arriba. Entonces dividieron el focus y ellos son más fuertes jugando todos juntos. Ok, no shockwave para Faker, pero no flash para Neko. Es muy, muy importante sacar el flash a Neko, porque el flash de Neko con ulti habilita el wombo combo de DK de una forma muy, muy, muy brutal. Ok, voy a probar. No se preocupen. Ahora pruebo. Y va. Gracias, Nexus, por los 50 bits extra. ¿Ven? Como que acá arrancó todo muy bien. Y yo siento que acá, si DK abroquelaba esto hacia acá o hacia allá, ganaba, digamos, la fight de una forma muy segura. Pero miren, Showmaker entra con Killing hacia arriba. No, perdón, Killing creo que está acá. Showmaker entra hacia arriba con... No sé qué es esto, boludo. Es el Jax, ¿no? No, el Jax es este. Es que las skins son más raras, boludo. ¿Qué mierda es esto? Ah, es el Varus cargando la Q, boludo. Dije, what the fuck. Pero bien, lo que digo acá es esto. Obviamente, carry al engage es malo. Sale mal. Sale mecánicamente mal. Entonces. Tenés una pelea en ventaja numérica para DK. La ventaja numérica es win condition para T1. Porque tiene una Camille con un Twisted Fate. O sea, cazar a alguien es lo adecuado. Entonces, peleas en ventaja numérica. Yo dije que el 5v5 es bueno para D+ Kia. Y esto no es un 5v5, es un 5v4, pero a favor de D+ de nuevo. Entonces, acá tenés a Kingen y a Lucid que se van por Honor y chaseando el Tunnel Vision acá a Kill de Keria. Y tenés a Showmaker y a Varus que focalizan el daño en Guma. Y después, cuando Zeus arranca por acá arriba, van para acá arriba. Si estos hubiesen decidido conjuntamente un solo objetivo, hubiesen ganado la teamfight y no hubiesen perdido gente en el camino. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy diciendo. Acá tenía la partida de D+, desde mi punto de vista. Esta división es lo que permite que Faker pegue un poco gratis, que entre Zeus y que ya esté demasiado tocada la Diana. Porque Diana estuvo en un mini 1v2 un ratito. Entonces, en vez de aprovechar la ventaja numérica D+, la aprovecha en un solo lugar y en otro lugar se mete en desventaja numérica. Y esa es win condition para T1. Entonces, el desorden de la pelea, desde mi punto de vista, hace que D+ no gane el partido ahí. Ahí hubiese despegado una ventaja de oro que se agrupaban para amenazar varón, dragón. Y el partido estaba cerrado. Gracias, Moonlight Dreamer, por esos 100 bits. Y bienvenido, Diego. La verdad, Moonlight, no lo sé. Por eso no me gusta... Miren, si yo pensara que es responsabilidad de Coma el draft, yo variaría un poco también. Pero no sé bien qué está pasando. Y es lo que les estaba diciendo antes. No sé si es Coma el que efectivamente draftea o está aportando como analista. Obviamente Faker tiene un peso en los drafts gigantes y me imagino que Tom también es el motherfucking campeón del mundo. Tom. Y no sé si fue Faker o fue Tom el que se dio cuenta, está arrancado el mundial,
que para ellos lado rojo y counter pick de bot era lo que estaba roto. El que se dio cuenta de eso tiene que estar hablando en este momento. Por empezar, no es momento para cargar contra Coma con la situación que han pasado estas semanas. Totalmente. Entonces, primer punto. Igual no es un equipo que siempre juega por sus fortalezas y cada vez que cambia el meta, vamos a ser sinceros, gente, Tiguan trata de jugar meta. Hasta que entiende que jugando meta hay equipos como Genji, como Bilibili, que son mucho más consistentes y empiezan a cambiar. Y empiezan a jugar y empiezan a jugar a lo que ellos son fuertes. Porque también, de todas las opciones que tiene Tiguan para jugar, tienen que descubrir qué es bueno contra lo que los equipos meta están jugando. Y todo esto, que me parece que es importante, queda rezagado atrás del comentario de Andrew, que es, brother, si los chavones no pueden jugar solo Q, no pudieron jugar scrims y están hace un mes sin poder practicar, todo el resto es zaraza. Eso es el punto más importante. Que no están pudiendo jugar al LoL. Y listo, ¿entendés? Pareció un bot vendiendo, no sé si qué, viewers. No, bot, no necesito comprar viewers. No, ver que ya compré 350, me salieron re caros estos, boludo. Juanita salió carísima. Y encima me bardea todo el tiempo. Pagué para tener una mod que me insulta. Nah, Juanita nunca me insulta, ¿eh? Estoy haciendo un chiste. Ok, esta pelea no es tan importante. Yo, si fuese Tiguan, no pelearía. Descompriman. A menos que se mande una cagada de K. Ok, no hay Sonya para Faker. No hay que pelear ahí porque no pudimos cumplir la condición de flanquear o picapear. Y el segundo dragón no es relevante para la partida. Tenemos que esperar que Diana y Jax dividan el mapa y cazarlos, muchachos, dale. DK no escala mejor, sí. DK escala mejor. Miren, obviamente hay campeones que estadísticamente, o estadísticamente no, numéricamente escalan mejor que otros, ¿sí? Y punto. O tipos de daño que escalan mejor que otros, y punto. Pero también hay situaciones que escalan mejor que otras. Independientemente de los campeones, por el tipo de composición, la composición de DK escala mejor. Porque es una composición que tiene su win condition mucho más fácil de ejecutar en late game que en early game, básicamente. O sea, los campeones escalan un poco mejor, diría, porque Diana y Jax son muy buenos. Pero la composición escala bastante mejor. Por eso digo que estamos bien, pero no estamos tan bien. Veo el error de mucho 1-3-1 por parte de DK. No aceleran el push para agruparse y forzar objetivos. Eso es lo único que me está dando esperanza en esta partida. Que Tiguan va a poder picapear en todo momento de la partida. En Corea son muy adictos a buscar la wave en la side, lo cual me parece perfecto. Pero una cosa es buscar la wave en la side, slow pushar, otra cosa es limpiar rápido y amenazar un objetivo. Gracias, MBJs, por el follow. Básicamente. Pues ahora están dividiendo el mapa. Ok. Gracias, MBJs, por dejar el Prime en el canal, hermano. Otro que dio el follow instantáneamente el Prime. Bienvenido y gracias. Perdón, con todo el amor del mundo, pero qué troleada cósmica con Kalista hacerte el filo de la noche contra Varus. Neko, boludo. O sea, entiendo el flash. Gracias, Cholo, querido, por los 5 meses también. Ok, están gastando todo un chinsao, Oh, es buena la ulti de Neko. ¡Faker! ¡Ay, Faker con Orianna es demasiado, boludo! ¡Ganaron el 5v5! ¡Ay, voy a llorar! No voy a llorar. Solo voy a guardar mis lágrimas para el Mundial. ¡Ay, qué linda fight, boludo! ¡Puta madre! Me emociono. ¿Ven? No aplican Wombo Combo, boludo.
No, 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 o sea, por más que la ulti no es mala la de Diana y no es ulti la de no es mala la ulti de Neko, no están en combo. El Chain CC es clave acá. No aplican Chain CC, no, no, no aplican el combo. Gracias Luminum por el Prime. Y después llega Papi Faker. Bien acá. O sea, hay dos claves de esta fight. Tres claves de esta fight. Primera, que en una composición de AoE, Wombo, Combo, no aplican el combo. O sea que dividen las habilidades los chicos de Diplasquía. Segunda, la ulti de Orianna, ¿sí? Es muy buena, básicamente. Orianna flanquea, mete una ulti que salva, le da tiempo a T1 para meter daño. Y tercera, y esto es muy interesante, y esto no lo vimos en el draft y lo podríamos haber visto, que una vez que el combo está ejecutado por parte de DK, y esto es muy interesante, gente, esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Vamos a hablar un momento de League of Legends. Vamos a hablar un momento de League of Legends. ¿Por qué la composición de Diplasquía es tan importante que meta sus habilidades en combo y haga Chain CC con Diana, Jax, bueno, la Jax es la Eno, la ulti, y la Neko? Porque una vez que entra DK, no puede salir. Y una vez que entra DK, su fuente de DPS es el Varus y va a quedar solo y aislado. Entonces vos necesitás que las ultis de Diana, Neko y la E de Jax conven para que con eso ganes la fight. Porque una vez que entraste, si no tenés después el pickup de Camille, el pickup de Twisted Fate, el DPS de una Kalista, ¿no? La acumulación de lanza de una Kalista con una composición que no tiene tanques, que en una pelea desordenada y abierta te van a cagar a palos. Entonces, es muy importante, no solo por eso, sino porque venden a su AD Carry. En el momento en el que Neko entra acá, Varus está completamente desprotegido. Este es el momento en el que Varus ya no puede ni acercarse a pegar un autoataque. Fíjense, no puede acercarse a pegar un autoataque. Se juega el 1v1 contra Zeus. Zeus lo picapea. Y es casi una compo de pickup que picapea a alguien en medio de la teamfight. Pero simplemente por el orden. El orden en el que DK tira las habilidades. La shockwave de Faker es increíble. Pero fíjense que el Varus está acá arriba y no puede pegar un autoataque. Y gana T1 una teamfight que no debería ganar si DK aplica el combo correctamente. Entonces, cuando uno juega las compos de Wombo Combo, no solo es importante aplicarlo porque es el máximo daño posible, sino porque si no lo aplicas, quedás vendido. Diana entra, y si con la entrada de Diana y la entrada de Neko no reventás, quedaste completamente vendido. Eso intenté que sea un short, pero me parece que me quedo como de 2 minutos, ¿no? T1. Bien, ganamos, ganamos la primera partida. Nuestra 4K de oro. ¡Guau! Me volvió el alma al cuerpo, esta partida. DK jugó bastante como el culo este game igual, DK jugó bastante como el culo esta partida. No pudo ejecutar una composición que tampoco es tan complicada de ejecutar, debo decir. O sea, no es que están metiendo el combo de este súper específico de cómo. No. Bueno, fíjense que sí. No, no es complicado. Estoy pensando a ver si hay algo realmente difícil, pero contra una Orianna, Camille, sin Sao. De nuevo desordenan la fight. Wow, Diplas está teniendo un mal día realmente, No pueden coordinar el 5 de 5. Bueno, igual, viste, los malos días los tenemos todos, ¿no? O sea, T1 el otro día contra Hamalife parecía un equipo de tabla baja, boludo. ¡Guau! Wow, que la primera partida. Excelente. Bien, 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 bien. Estamos vivos. Le voy a decir, este canal sube los games completos. League of Legends Replays. Vamos a darle un like. Vamos a darle una sub. Thank you for the match. Me da mucha ternura que tenga dos suscriptores. Mucha ternura. Y lo estábamos buscando, Y no lo encontrábamos. Este pibe tiene 5 subs. Pero subió lo que nosotros estábamos buscando y no encontrábamos. Faker cargando el primer game sin entrenar. Sí, Faker es como... No entrenas un año, va a las Olimpiadas y te gana, te levanta 200 kilos de snatch. ¿Cuál es el canal? League of Legends Replays se llama. Vaya, si le damos una sub, puede pasar a tener más suscriptores rápido. Es nuevo. Hace 3 semanas arrancó a subir. Gracias. Bueno, Diplas es lado azul... Vans de V-Rexai, Tam Kench. Ok. Van a piquear Seri.
Tam Kench es que quieren Seri y un point click. Seri Nautilus. Ok. Yo creo que acá estaban esperando. Esto es muy bueno por parte de D-Plus, ¿eh? Muy inteligente. Acá T1 está esperando que saquen la cena, me parece. ¿Qué está esperando? Porque el ban de Tam Kench con ban de V a mí me dice que querés un Nautilus acá. Un Nautilus Seri. Y que si le contestan a Seri con Jinx o con Aphelios, no querés el Tam Kench. Y por eso D-Plus lo lee bien y saca el Nautilus en A1. Es un buen pick en A1 para D-Plus en este contexto, ¿eh? Es muy bueno. Me encanta el pick de Nautilus para D-Plus en A1. Y van a tomar la cena a Tijuana ahora. La cena sí, es que era al revés. Para mí era al revés, ¿eh? El plan. Me gusta igual, ¿eh? Me gusta. Ahora vamos a ver cómo defiende Tijuana a la cena sin el Tam Kench. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? O tienen 10.000 de IQ y no es que... A ver, T1 dice, bueno, cena en A1. Sacamos... No, Seri contra cena. Seri Nauti. No, está mal lo que estoy diciendo. El ban de Tam Kench es para que no saquen cena en A1. Yo creo, sinceramente, que D-Plus pensó algo parecido a lo que pensé yo. Que querían la serie acá y que querían evitar la Jinx TK o la Aphelios TK. ¿Pero por qué querrías Aphelios TK? Y acá iban a tomar el Nautilus. Y por eso toman el Nautilus en A1. Pero T1 banea al Tam Kench para que no tomen la cena en A1. Porque la quieren ellos. ¿Con qué la van a jugar? ¿Me vuelven a picar Zona o Cho'Gath o Sion? Me veo a Laka. Porque Alistar no va a farmear. Alistar sería un buen pick en contra de Nautilus. Braum, si empiezan a sacar campeones de All-In. Ok, Braum ya sería un buen pick. Pero Braum con cena, no. Estoy muy intrigado de cuál es la estrategia de T1. Cediendo. Oh. Diana es la nueva campeona de All-In en mid. Me encanta. Estamos viendo variedad. Ah, no, no. No la bloquea. Casante. ZZ. Corto rango y full tanques para D-Plus Kia, ¿eh? Poco rango y mucho tanque para D-Plus Kia. Sacan la Sejuani. La Sejuani contra Seri. Pero es que no está B, ¿no? Nocturno. Ok. Van de Talisha, van de Aatrox. Van de Lee Sin. Va a sacar Xin Zhao D-Plus, ¿no? Xin Zhao contra Sejuani. ¿Y acá qué van a banear? ¿Otro top laner? Está open, Rumble. Sacan el Xin Zhao T1, por eso no lo banea. Perfecto. ¿Y qué jungla sacas ahora, D-Plus? Le acaban de denegar el Xin Zhao. Porque era el jungla que tenía que sacar D-Plus. Por eso priorizan, en vez del counter pick en R5, de la jungla. Porque vos podés piquear el top en R4, porque ya viste el casante. Y guardar el counter pick de jungla. Muy poco rango para wow. Decir que tienen, o sea, no, tienen buen gaplock. O sea, tienen Nautilus, casante, Viego, está ok. Pero poco rango, para DK. Algo que ayude a kitear el front to back en top nos vendría súper bien, la verdad. Como algo que pueda ir kiteando hacia atrás. Oh. Veigar. Ok. Ultra late game. Algo de late game. Algo de late game que kitea hacia atrás con Senna. Go T1. ¿Qué puede ser? ¿Un Ornn? Un Ornn es medio troll, ¿no? Bueno, no es troll, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Veinto! ¡Holy moly! ¡No, no! Dice, no, lo estoy tapando con mi cámara, pero miren. No, no, se quieren matar, man. Es que es free scaling. Vayne Senna escalando contra un... Miren la cara. No, no, dice, no, estamos en el horno, boludo. Wow, ok, man. Wow, qué. Es muy bueno. Es muy bueno, tiene free la fase de líneas contra Casante. Escalan cenas, o sea, es muy difícil escalar contra un Veigar Seri. Es muy difícil, si no imposible, pero Senna, Vayne, Azir,
Yo digo que machea el escalado acá, ¿eh? Entonces, acá el chiste es... Gracias. Tiene pies veloces, lo va a cagar a palos, boludo. Ay, ok. No gastó el Flash Showmaker, así que no pasa demasiado. Por ahí tiene que gastar el TP igual. Entonces, por ahí volver... sacarlo rápido de línea sería realmente una buena ventaja. No, no tiene que gastar el TP. Ah, sí, sí, lo tiene que gastar. Bien, no TP para Showmaker en el early game. Esto es muy, muy, muy bueno para T1. Entonces, voy a analizar un poco las composiciones. En principio, T1 tiene claramente una compo protectora. Perdón, y a todo esto acabo de caer que es Sejuani Support. Acabo de caer en todo este tiempo. Yo en el draft veía a Sejuani sin Sao y mi cerebro decía... Jungla, jungla. Como que nunca pensé que estaban los dos en el mismo equipo. Literalmente, acabo de caer que ese Sejuani support. Acabo de caer que ese Sejuani support. Realmente me gusta ese Sejuani contra Nautilus. Frontea el hook, no me parece mal. Si Seri hace follow al hook de Nautilus con una E, Sejuani se le tira encima y le clava la ulti en toda la carita. Seri no tiene cleans. Importante. Cuando Seri gaste la E, sin cleans. Contra Sejuani, el Chain CC y encima el Chain CC que puede proponer la cena. Cuidado con la serie, ¿eh? Cuidado con la serie. Porque aparte Nautilus sí o sí va a querer ir para adelante. Sejuani como tanque protector, a mí me gusta. Siempre lo digo en las composiciones protectoras. Entonces, T1 tiene una composición protectora, claramente. Tiene 3 hipercarries, bueno, 2 hipercarries para ser precisos, Vayne y Azir de late game. Y otro campeón que podríamos ponerlo como, no sé si un hipercarry de late game, pero seguro un carry de late game. No lo digo el hipercarry, no sé por qué. Porque para mí hipercarry tiene que tener algo así como una cosa de DPS que Senna no tiene. Senna también aporta mucha utilidad en las peleas de late game. Pero es un carry de late game, claramente. Entonces tenés 3 carries de late game, siendo Vayne, Azir y Senna. Un protector que es Sejuani. Tenés la posibilidad de ser proactivo con Sejuani y con Xin Zhao también. Y además... En una buena fight, cuando Veigar ya gaste la casita, tenés al Azir que puede ser proactivo contra Veigar y contra Viego también. Me parece que encima la fase de líneas para Seri y Nautilus no está tan fácil, porque la Sejuani no se la esperan y la Seri no tiene purificar. La fase de líneas para Kassant es una pesadilla absoluta, ven con pies veloces. Por lo tanto, creo que... Y encima Veigar no tiene TP en early game. T1 está muy bien plantado, porque Viego no va a poder ser proactivo, ¿eh? Viego invadiendo el red de Honor y yo diciendo Viego no puede ser proactivo. Pero es jugado esto. Es jugado. Es jugado. Yo no me hubiese esperado que el Viego invada así. Creo que Zeus tampoco se lo está esperando. Por ahí nos comemos un pijazo en top ahora, ¿eh? Ahí viene Viego, ¿eh? No tengo dudas. Tiene Ghost igual Zeus. Bien. No Ghost. Va a usar la Q para esquivar el stun de Viego. Buen flash. Buen flash. Y ahora Xin Zhao tiene que ir a invadir. Invadir, invadir, invadir. Honor. Invadas, Honor. Invada. Tené paciencia, Zeus. Tené paciencia que se vaya. Porque acá querés romper este freeze, ¿no? Obviamente, como Vayne. Querés bouncear la wave. Se fue Viego. Perfecto. Trae. Go. Xin Zhao invadiendo pájaros. Esto está perfecto. No se puede mover así, ¿eh? Bien Showmaker ganando el push. No tenemos push de bot. Tampoco se tiene que ir Xin Zhao. Se tiene que ir Honor. Super sad, ¿eh? Super sad. Buen early game, ¿eh? Para DK, con una Vayne top. Claro, es que Senna... Lo que yo no vi es que, claro, Senna, Sejuani no pueden ganar el push. Pero con una Vayne top. Contra una Vayne top. Y con un Veigar sin TP. Lograr un invade de Viego por top. Y que después tu mid bot pusheen para que Xin Zhao no pueda invadir. Es un gran early game por parte de D-Plus. Porque con ese TP de Veigar estaba todo seteado para que T1 domine hardcore el early game. Y no lo logra, obviamente, ¿no? Muy bien, Deca, muy bien. Muy bien el early game. Me da mucha intriga, ¿eh? Tanto que bardearon a Coma. También, ¿quién pensó la estrategia de baneo Senna? Baneo TK para que no tomen la Senna. Tomen el Nautilus. Y yo llevar a la Senna con... ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, se muere! No, no se muere. Ah, sí, se muere. Kill para Veigar. Veigar no tiene flash, ¿eh? Esto es muy bueno para T1. Es muy bueno para T1. ¡Ay, la mufé, boludo! ¡La mufé! ¡Faker, mátalo! Sí. Ah, igual no fue tan bueno. Fue doble kill para Veigar. ¡Ah, no! Una se la llevó el cazante.
Y Bane no se llevó ninguna igual. Ok. Erra el knock-up. Kingen. Faker se va. Vegar pierde wave. No tiene maná. No tiene TP. Hoy estoy con las palabras, boludo. No sé si me está dando una CB en vivo, boludo. No tiene TP. Tiene maná. No tiene TP. Entonces, ahora, ¿Faker tiene TP? Sí, bien. Bounceamos la wave. Puede vaquear Faker. Qué lástima ahí, ¿eh? La Q de Vayne contra la casita. Una pena. Si no moría. Faker tiene TP. Sí. Entonces, al final, la línea de mid queda bien seteada. Fíjense que Faker tiene más daño ahora. No está yendo con grasp. Es cierto igual que DK no tiene una compo diver, entonces como que no tiene tanto sentido el grasp. Igual es cierto que lo empezaron a usar también con todos. El aliento agónico del perpetuo, no, el agarre del perpetuo es, ¿no? El aliento del perpetuo. Ven que hoy estoy especial. Es que la verdad, dormí mucho, estoy cansado el domingo. Gracias, carnero, por el follow. El aliento del perpetuo. No, estoy hablando del grasp. ¿Cómo se llama? Agarre, ¿no? Agarre del perpetuo. Es eso, estoy dormido, sí. Igual no sabes qué lindo, boludo. No, no estoy cansado. Estoy como pachorrín. Digo, para tirarme así a tomar mate y ver algo. Agarre del perpetuo, gracias. Se llama Graf también. Yo lo conozco así, pero... El agarre del perpetuo se usa ahora. Inicialmente yo diría, ¿en qué dos condiciones? De paso, ¿puedo explicar esto? Me lo estuvieron preguntando un montón. ¿En qué dos condiciones el agarre del perpetuo es bueno con Azir? Contra compos que divean, ¿sí? Divean no me refiero solo bajo torres, sino que se te tiran contra uno solo objetivo. Y contra compos contra las que Azir juega como iniciador. ¿Por qué? Porque para iniciar con Azir necesitas que no te revienten en el tramo en el que vas a iniciar. Entonces... ayuda a ser más resistente. Por eso se está usando en casi todas las partidas. Faker acá decir con pies veloces. Trae un poco mejor. Agarre del guachín. El aliento del perpetuo me gustó, No, es que... ¿saben por qué lo conozco como Grasp? No es porque tengo el juego en inglés, ¿eh? Yo tengo el juego en español. Porque en una época se hizo un poquito popular entre la gente que sigue a Saber. Saber es un main Caitlyn challenger de NA. Yo lo he raideado un par de veces. Uno de los primeros creadores de contenido que vi. De ahí, de hecho, de él saqué lo de los tipos de botlane. La división que yo uso para explicar las botlanes la saqué del chabón este. Él hablaba del Grass Caitlyn. A mí me encantaba jugar esa build. Era hermoso jugar Caitlyn con Grass. Eras re tanque y pegabas como un camión. Gracias, Sebas, por el follow. Entonces, de esa época del Grass Caitlyn me quedó decirle Grass. ¡Ojo! Grande Don Isma tirando las 5 subs. Hermanazo, estoy dormido, me confundo las palabras, pero que no falten las subs. Gracias, hermano, y bienvenido, Dronk, también. Gracias, hermanazo. Taver es God, yo también es la primera y única vez que llegué a Diamanco fue viendo a ese men. Taver es God. Ahora creo que estaba jugando al TFT igual, medio se tilteó con el LoL, creo. Me parece una pena porque él nunca fue el mejor, digamos, pero era un enfermito de los combos y todo eso. Muy divertido. Volvió al LoL, Santi, mirá, qué bueno. Las builds locas con Caitlyn lo agradecen. Bien, empatados, dos composiciones de late game. Bastante acción, la verdad, para tener dos compos de late game. Me encanta la Sejuani acá, boludo. Porque Sejuani siempre fue fuerte, como en lane también, ¿no? Como muy... no, o sea, realmente acá tenés una serie contra una cena a la que no hubo que destinarle recursos a ninguna de las dos lanes. Y creo que Nautilus, bueno, creo no. Nautilus juega mucho mejor con los junglas, diría.
que aportan daño, como Viego Sinzago, que... qué sé yo. Me parece que es un logro por parte de T1, el estado de la botlane. Por más que Seri está free farmeando y está 10 minions arriba de Sejuani. Me parece que dentro de todo está ok. Cierto también que Seri no tiene protectores, ¿eh? Seri es bastante vulnerable en esta partida si la agarran. No creo que Nautilus juegue como protector este game, porque si hace eso, como que DK se queda sin posibilidad de ir hacia adelante. Un Malphite sub. Creo que el valor de Malphite hubiese sido en contra de Veigar en esta partida. Pero Veigar fue el último pick de la azul. Entonces, piquearon support antes. Pero a mí me gusta bastante más Sejuani que Malphite, la verdad. Sejuani puede hacer muchas más cosas. Malphite hace una cosa mejor, que es iniciar. Pero Sejuani hace más cosas. Me parece que si vas a flexear una Sejuani a bot, es mejor que un Malphite. O sea, Sejuani se come el hook de Nautilus y puede salir. Malphite no. Malphite puede salir post level 6 si estás usando la mejor herramienta que tiene para escaparte. Para escaparte él mismo, aparte, no para ayudar a otro. Entonces es como medio raro. Dos placas para T1 en bot. ¿Cómo están las plaquitas en top? Una sola para Vayne, pero tiene ventaja casi de... no, casi no, 15 minions. Una plaquita en mid también. Y un dragón. Está ok. Y dos Kevin. Mucho mejor que el partido contra Ham One Light. Cambió mucho el planteo de juego igual, ¿eh? Esto sí es el T1 más desquiciado que estábamos hablando hace un rato. De bueno, te piqueo a Sejuani bot, te mando a Vayne top. Adapto cualquier campeón a mis necesidades, porque League of Legends es un juego con muchos campeones. Hay muchos campeones que se pueden jugar, no dos o tres. Y mis jugadores son tan buenos que pueden jugar todo. Entonces, abuso de esa ventaja que tengo. Me parece una buena, la verdad. Ok, Draco para DK. Oh, qué bien Faker ahí, man. No flash para Nautilus, ¿no? O es, fue el Hedge Flash ese. Se me trabó la boca recién, boludo. O sea, Kassante ahí fue... oh, bien. Es mala la jugada para DK, ¿eh? Incluso con el dragón. Porque Vayne está prefarmeando en top, sacando placas por un dragón de viento, primer dragón del partido. Gastaste TP también. Lo que mejor le dio esa jugada es el dragón y el ping que tienen ahí en el blue. Que igual no van a poder usar porque Veigar está con libro de hechizos y está con el Ignite. Tres placas para Vayne. Ahora son casi 20 minions de ventaja. 16. Hay fandom muy tóxico. Eso de mandar el camión me parece muchísimo, boludo. Imagínate ir a tu laburo, digo, haciendo coma. Igual saben estar acostumbrados, pero ir a tu laburo y que te encuentre en la puerta un camión que con tu nombre que dice andate. Es el culpable de todo lo que nos pasa. Wow, ok. Muy buena la rotación de T1. Ok, no flash para aiming. Totalmente worth ulti decir. Buen flash por parte de Zeus para esquivar la Q de Veigar. Estaba muerto, si no. Gracias por el follow, Niant Debian. Me está dejando tranquilo esta segundo game, la verdad. En el sentido que puede ganar cualquiera, pero T1 no está jugando mal. Está respondiendo en el mapa bien, que contra Hammond lo vimos súper perdido. Mecánicamente están ok. Quería el primer partido, se lo vio un pelín como fallando cosas que normalmente uno no pensaría que falla. Es cierto que tampoco lo vimos jugar Camille. Camille no es un campeón fácil tampoco, entonces por ahí simplemente... Te busca coach, excelente ambiente laboral, boludo. Y te comes el camión. Che, qué buen chiste, Cypher, la verdad. Ah, no, el chiste fue de... ay, no sé quién hizo el chiste. Ah, Yulapi.
Taifer dijo que en Argentina pasa, pero con el fulbo. Mira, no sabía eso. Que en Argentina pasaba con el fulbo. Igual me parece bien. O sea, dentro de todo un camión, en la puerta es tóxico. Pero no es que te están piedrando el auto. Acá por ahí te pedrean el auto, ¿no? Vayne llega, ¿eh? ¿Cuánto valor que tiene Vayne en este game? Ay, pero... bueno, ahí Zeus dividiendo el focus ahí. ¡Wow, boludo! Vayne con el Ghost y la pasiva potenciada por la ulti parece que va en por dos, boludo. A ver. T1 está haciendo el heraldo. No tiene push de top. No tiene push de mid. Entonces DK lo puede colapsar. He jugado esta play, la verdad. Gracias. He jugado esta play. Hola, Forma. Todo bien. Acá viendo T1, hermano. Bien, Zeus va volando a partir de ahora, en esta partida. ¿Quién se llevó el heraldo? Ah, Viego, puta madre. Dale, T1, ganen que me tengo que cambiar la remera, boludo. Good that they didn't fully commit because that would have probably led to the death of all of them. But they do recognize we need to chunk him down. Teleport comes in. Didn't actually clear this. If you clear that ward, I think you might actually be fine. Try to cut some corners there. Claro, lo que habilita el heraldo es que el estado del mapa no es bueno, pero lo que habilitó el heraldo fue matar al Nautilus. Sintieron que les daba tiempo eso. Pues acá tenés un 4v3 y acá se ve el valor de la cena, ¿no? Claramente. Porque si esto no fuese por Senna, que tiró escudo y los curó, la pelea estaba terminada. Antes de que llegue Vayne, 100%. Entonces, me parece que no es una mala call necesariamente, porque pensaste que te daba el tiempo porque habías matado al Nauti. Pero es una call jugada. Obviamente T1 entiende bien cuáles son las capacidades de sus campeones y entiende bien que Senna es suficiente para sostener al Xin Zhao y a la... O sea, entre la ulti de Xin Zhao, la ulti de Senna y la Q de Senna, se podían sostener para que llegue la Vayne y hacer un 4v4. Y le sale bien. Pero es jugado. Es como muy al límite. Dios mío, qué asco, boludo. Storm Razor, pies veloces y Vayne. Está maxeando la Q. For sure. Hola, Dronk. En cuanto lo suba a YouTube, probablemente termino el stream cuando termine la serie. No sé si fueron 3, 4 partidos, 5. Cuando termine la serie, seguro hago pis, alguna boludez así, me pongo a editarlo. Igual solo corto, voy a subir los partidos enteros, no voy a editar demasiado esta serie. Porque es domingo y no quiero, básicamente. Y ahí ya lo pongo a subir. Lo tengo que exportar nomás, poner que tarde para la tardecita. Okay. Wow, tardaron un rato, ¿eh? En bajar la torre. Está el dragón up. Esto es interesante, ¿eh? Tiene que contestar el push de top. Esto es un error por parte de Deka. ¿Por qué está mandando al Veigar hacia top? Claro, Deka perdió el dragón, no tiene posibilidad. Tiene que contestar el push de top y no tiene TP. Y el 4v4, sin casantes se quedan sin front. Está bien que esfuerce acá. Porque cualquier circunstancia que pase el tiempo acá es mala. Porque si manda el casante a frenar a la Vayne, no lo va a frenar. Y si mandan a Veigar, pierden la fight, pierden el 4v4. Entonces, como ninguno de los dos tiene TP, acá DK tiene que acelerar sí o sí. Puede parecer una troleada, porque estás corriendo en contra de una Senna Syr, pero no le queda mucha opción. Si no pierden el dragón, pierden top, pierden todo. Esto está excelente. Buena lectura por parte de DK y ahora se quedan con el drago. Ves como que pierden la torre, pero perdían. Perdían o perdían, no hay mucha opción. Son 700 de oro para Vayne, ¿eh? Es worth para T1 en cuanto a oro esto. Por la kill, pero tienen el Draco, tienen el segundo Draco. A mí me parece una buena jugada. O sea, puede parecer que no, repito, pero creo que no tenían opción. Algo iban a perder. T1 plantea mejor el tablero, el macrojuego, y algo iban a perder. Y salieron bastante even, ¿eh?
Torre de tier 2 por dragón y kill. Bueno, por ahí no es lo que más querés del mundo, pero no es que DK no sacó ninguna torre. Si no hubiese sacado ninguna torre, por ahí sería un poco más grave. Se lleva el Sin Sao. ¿Quién se llevó la kill? Nautilus, bueno. Si se la hubiese llevado Veigar o Seri, te digo que era completamente worth la jugada. 20, 30 minions arriba del cazante. Build para maxear la Q. O sea que el DPS no va a ser tan alto, pero el duelo en la side es bastante molesto. Bueno, el daño así de la Q contra Veigar, contra Seri, se va a sentir más, incluso contra Viego. ¿Kim se va de R7? Y yo ayer les dije, después de una derrota así, nadie va a sostener el proyecto. Hay que sostenerlo mentalmente también. Wow, ok. No, no, lo de Zeus es tremendo de Corea, boludo. Y mientras tanto en mid, ¿no? Pero Zeus parece que va a por dos, boludo. Literalmente. Pegale al minion. Eso. Está over este game. Wow. T1 está arrasando hoy, ¿eh? ¿Qué mierda pasa ahí? Contra Hanban perdió 0-3. Hanban perdió contra Shen-Chi. DK, Shen-Chi le hizo alta serie y T1 le está ganando a DK como si DK no pudiese jugar al LOL. Como que esto fue el... Cuando arrancaron los playoffs en Corea, se sabía esto. Son cuatro equipazos estos, man. Puede pasar cualquier cosa y eso es en gran parte lo lindo. Iwan está haciendo un statement en esta partida. Gracias. DK es la criptonita de Shen-Chi. Es que es como... Son como estilos de fuego, ¿no? Zeus va volando igual, ¿eh? Acá. Ahí está, eso es lo que les decía. ¿Ven? La serie gasta la E para salir de ese Juan y ahora la serie no tiene protección. Ok, wow. Lo que acaba de pegar el Veigar. Chao Sin Sao. Vayne no tiene maná. Es cierto que no es lo más importante. La Q sale 20 de maná, pero... Ok, flash de Uma. Bien, se acabó. GG para T1. Vamos a ganar la serie, ¿no? Qué bueno, man. Yo me desperté y le dije a Wada, boludo. Seguro que vamos afuera, seguro, boludo. No vamos a tener el MSI. Bueno, igual todavía... No son tres clasificados al MSI, son dos, ¿no? O sea, todavía hay que ganarle a Hammond para clasificar. No sé si dicen sí a... No, no la mufo, no la mufo. Es un statement, boludo. Es como lo... Yo ayer, cuando Estral ganó la primera partida, le dije, esto es un statement, Estral gana la final. No la mufe, no la mufe, ganó 3-0. Les estoy diciendo, los statements en el LoL van. Cuando T1 pierde la primera game contra Hammond Life, ya se sabía que Hammond Life les iba a romper el culo. Por cómo están jugando. Hay veces que se dan los reverse sweep, es cierto. Pero hay veces que se nota. Yo me acuerdo la final que vimos en radio contra Shen-Chi, que Shen-Chi no sé si ganó 3-0, 3-1 a T1. Gracias. Y después del primer partido ya se sabía que nos iban a romper el culo, ya se sabía. Yo creo que sí, Jorma. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con R7. Yo creo que no van a sostener el... Uf, qué bien T1, man. Qué bien que salió la Sejuani Bot y la Vayne top, ¿eh? Qué bien. No, no, Zeus está unleashed. Okay. Mira, Sin Sao pusheando mid. Mientras los otros cuatro van a bot. Qué loco. Normalmente. Ah, es que Azir no tiene TP. Mira, qué loco. Está bien. Normalmente. ¿No? Mandás a mid o top. Esto es lindo y esto no se hace. ¿Ven? Slow push en bot, te empuja. Sin Sao no está lloveando la wave. Está armando un slow push en mid. Pues te da más tempo.
más capacidad de asedio, más todo. Entonces, Azir holdea un poco acá a los minions, mientras T1 puede usar ese slow push de mid para amenazar la torre de mid también. Faker no se muere encima y toman las torres gratis. Eso es como ir trasladando la presión de un lugar del mapa a otro. T1 lo hace muy, muy, muy bien. Wow, ok, la casita de Veigar es muy buena. Pero no tienen daño, ¿no? Ya está esto. Bien, Charlie, tenés el game 3. Gracias, buen chota, por esos 8 meses. Yo también te quiero, gracias por dejar el Prime acá. Por favor, ojalá sea un 3-0, Ojalá sea un 3-0 para que T1 recupere un poco el mental después de lo dejamos en live. Si ahora empieza a ganar de K, voy a empezar a entrar en depresión absoluta. Quiero ver las fights igual porque son hermosas. Muy bueno. Totalmente, boludo. Totalmente. Le damos la copa de la LCK a Genji y que dejen su spot en internacional. Para vos van a ser 4 partidos. Puede ser, puede ser. Yo no creo que DK esté mostrando lo suficiente para ganar esta serie. Un 3-1 también deja a T1 bien parado en el mental. Yo digo un 3-0 como para que digan, listo. DK le plantó cara a Shenji, Shenji le rompió el culo a Hammond y nosotros a DK le ganamos 3-0. Es como que se sientan adentro, que se sientan capaces de competir. Que no esté esa cosa de inseguridad que les agarra a veces cuando empiezan a perder, ¿viste? Acá nada, no, estoy adelantando gente, pero no puede pasar nada. T1 tiene toda la presión de mapa. DK nunca va a poder adelantarse a contestar nada sin fechequear la jungla. Ir a contestar ese Baron es perder. No contestarlo es perder también. Entonces voy a adelantar hasta ver la fight porque ya está. Lo que más contento me pone en esta partida es la Sejuani bot y la Vayne top. Que es como T1 piqueando esas cosas raras que los caracterizan tanto y que descolocan tanto el draft de los otros equipos. Me parece que es una pegada, la verdad. Eso es lo que les decía en el draft. Sejuani hace eso en contra de Seri y Seri no tiene un protector y no tiene purificar. Bueno, bien, va a banear probablemente. ¿Qué baneó antes? Vi, Kalista, Tahm Kench, ¿no? Van de Oriana, a ver si DK banea Senna. Yo no banearía Senna, por ahí podrías buscar otra solución. Van de Varus. Cambian los bans. Van de Rek'Sai. Va a proponer algo distinto, T1. Y banea Senna DK. Banea Neko. Ok. Está Open Ashe. Y Kalista, es cierto, comentarista. Van a tomar Kalista. Y T1 va a tomar Ashe Rumble. Y se acabó. Ashe Rumble. ¡Yes! Ashe Azir, me gusta. Bien, T1. Este es el T1 que tira chiche. Vamos, los pibes. Ashe Caitlyn, dijo el comentarista. Estaría buenísimo, Ashe Caitlyn. Lee Sin contra Sin Sao. Ok. ¿Qué vas a ir Nautilus, no? Me imagino no vas a ir Renata en contra de Ashe Azir. Rel. Ok. ¿Por qué Nautilus no? Grande Hyde on Fax. Gracias, hermanazo, por esos 10 meses. Holy shit. A mí me gusta más Rumble que Caitlyn. Poppy es muy buena. Wow. T1 le está pasando el trapo en el draft. En esta partida. Esto sí que es un draft gap grande, ¿eh? Azir, Ashe, Poppy contra Kalista, Lee Sin, Rael. Por favor, denle la copa a estos chicos. Tiene que banear Rango. Por ahí pueden hasta banear Jayce. O tomar el Jayce en R4. Podría T1 banear el Jayce, ¿eh? Y acá tienen que banear... Mirá, banean Draven. Yo banearía Rumble si fuese de DK. Rumble, Caitlyn. Van de Jayce. Jayce es molesto contra nuestra compo. Bueno, que tenemos Poppy en contra de Jayce.
No es tan molesto, ahora que lo pienso. Pero es un poco molesto, qué sé yo. O sea, tiene una parte molesta y le conteríamos el all-in. Banean el Veigar, está bien. ¿Banean el Rumble estos? Banean la Caitlyn, está ok. Podía ser, Ashe Caitlyn, Ashe Rumble. Ashe Draven me hubiese parecido super tryhard. Twisted Fate top. No está Rek'Sai up. Está Jax open. Ah, Corki. Corki es gran pick para DK, ¿eh? Corki es un gran pick para DK. Pero no puede jugar al Poke igual DK. Por más que pique Corki. A menos que pique Jace en top. Ari, Lee Sin es re fuerte, pero... Ok, sacan el Rumble. Esto me parece bien para evitar que lo saque T1. El Twisted Fate en R4. ¿Qué sé yo? ¿Qué van a picar? ¿Kazante? No. ¿Qué le pueden contestar al TF? ¿Jax? ¿Jax contra Ashe, Twisted Fate? ¿Pero Jax contra Poppy? Ah, qué boludo. Mandan al Rumble top. Soy un tonto, perdón. Me gusta el Rumble. No. Bueno, es que el Rumble es inevitable. Más allá de si te gusta el matchup contra Twisted Fate o no, es inevitable. Si no te lo saca T1 y en la botlane no puedes jugar. Literalmente no puedes jugar. Y Ahri Lee Sin es un 2v2 muy fuerte. Nada, DK apuesta todas las fichas al early game. Claramente. Me parece que Twisted Fate le da un poco de aire a T1, la verdad. Para los pickups. Van por Renata. Es full counter temático la compo de T1. Le acaban de conteriar la composición de una manera muy brutal T1 a Diplaskia. Muy brutal. Es cierto que hay una ventana de oportunidad en la que Lee Sin con Ahri y con Kalista Rel tienen chance de tratar de snowbolear la partida, pero esto tiene pinta de 3-0. Tiene toda la pinta de 3-0. Creo que es el mayor draft gap, incluyendo la locura esa que hicieron de la Sejuani y Vayne. Acá el Rumble es simplemente un pick para denegar. Encima va con Ignite. O sea, si DK no saca ventaja a los primeros 17-18 minutos. Ventaja, me refiero a ventaja grosa, 3K. Está over, ¿eh? El 5 de 5 para T1 es ultra fuerte. Creo que es el mayor draft gap del día. Es eso de... Gracias. Esto es una buena Renata, yo no soy el mayor fan de Coma, la verdad. Particularmente. Pero no me parece que sea... O sea, me parece que mientras T1 no pueda practicar por ataque hackers, digamos. ¿Quién es el coach? No es irrelevante, pero no es donde yo pondría el foco. El foco estaría en ver cómo puedo hacer para que los chicos tengan cuentas para poder jugar y scrimear tranquilo. Después vemos lo del coach. Yo creo que Coma ha demostrado ser un buen coach. Es cierto que hace mucho tiempo que no está en esa posición. En DK estaba como, creo que, no sé si director deportivo o no sé qué. Pero... nada. Lleva bien con los chicos, ya conocía a Faker. Yo creo que Coma también tuvo un cambio de actitud. Coma era muy famoso por ser bastante tóxico, gritón. Y creo que... yo realmente considero que es Faker el que está haciendo todo este flash de contagiar el meditamos un poquito antes de jugar. No importa tanto la victoria o la derrota. El camino es más importante. Y creo que Coma también se contagia un poco de eso. Y yo lo veo más tranquilo. De hecho, si prestan atención en algunas entrevistas, el chabón hay veces que se nota que está frustrado y que va a decir algo profundamente negativo. Y el chabón en el medio de las entrevistas cierra los ojos, respira y dice otra cosa, boludo. Y con esa actitud, yo lo valoro un montón. Me parece que está bien. O sea, tener gente que puede cambiar actitudes de mierda es súper valioso. Porque malas situaciones van a tener todos. En algún momento. Es así. Lo importante es poder adaptarte y no ser una persona de mierda. Y obviamente ser un buen coach, ¿no? Pero nadie duda que Coma, teniendo 2 campeonatos del mundo, es un buen coach. O 3, no sé. Obviamente con Renata, Ashe, tenés el push. Es doble rango contra rango melee. Pero no necesariamente tenés esa opresión que te da un Rumble, una Caitlyn, un Draven.
Una calista también, ¿no? Como, digo, combinados, no por separado los campeones. Con Ashe. De poder heavy tradear el early game. Sacar ventaja, sí. Eso es lo que tiene que hacer T1 ahora, es estar tranquilo, esperar la ulti de Twisted Fate. Para proponer una play. O simplemente esperar el 5v5. No hay flash para Zeus, está muerto. Ok, 500 de oro, empieza a acumular DK. Esto es, no es inevitable, pero Twisted Fate tenía un slow push sin tener el flash. Contra un Rumble con Ignite y un Lee Sin. O sea, algo va a pasar a favor de DK en el early game. Pero no significa que pierdan el partido. Tiene que sacar bastante ventaja de K para que este counter temático no se note. Okay, wow, no tuvo que gastar el flash. Sacan dragones y larvas para DK. Me gusta, el intercambio. Los dragones aceleran el partido mucho mejor que las larvas. Pues fuerzan una pelea mucho más temprano. Y T1 los está asegurando para ellos. Perfecto. Es un trade que le haría toda la vida. Ok, no tenemos el level 6 de Twisted Fate. No tiene flash. Es level 5 contra level 7. Aprendimos que Rumble con Ignite contra Twisted Fate va como trompada, Ok. Ya es level 6 el TF. Igual TF no puede pelear en contra del Rumble este. Sube a nivel 6 Guma justo, man. Qué ojete, Estuvo buena la de Kalista ahí también. Qué suerte que tuvo Guma ahí, bueno. 700 de oro. Ok. Empieza a despegar de acá. No lo suficiente todavía, pero estamos minuto 8, no 18. No sé si de recupera el level Zeus. Sigue 15 minions abajo. De hecho va a estar más minions abajo ahora, como 25, porque pierde una wave por slow push y Rumble se la va a farmear. Ulti para cortarle el bacarrel y que la botlane pueda generar un poquito más de prio y fijarse si pueden sacar alguna plaquita. Esto está bueno, Esto es pensamiento activo muy bueno por parte de Zeus. Porque Zeus en esa situación no puede romperle el freeze a Rumble. No puede. Está perdiendo farm y Rumble le va a sacar cada vez más distancia. Por ese slow push que tiene, no tiene flash. No puede romper esta situación. Tiene que esperar que Rumble pushee la wave de nuevo para volver a su línea. Entonces usa su ulti para cortarle el back a la rel. Le da ventaja de tempo a bot. ¡Wow! Esto va a ser un short. Ya se los digo. Miren. Les voy a explicar por qué esto va a ser un short. Porque es buenísimo. Esta situación es de completa desventaja. Perdón, va de nuevo. Esta situación es de completa desventaja para el Twisted Fate. Está perdiendo por 15 minions. Como esto se slow pushea, va a perder los minions azules. Rumble va a farmear los rojos. Va a haber una diferencia de 25 CS. O sea, una kill más. Ahora, no tiene flash. El Rumble tiene flash y tiene ignite. O sea, si tu Twisted Fate se acerca acá a farmear, a romper este potencial freeze que tiene Kingshen, está muerto. Entonces, ¿qué hace Zeus en una situación muerta de perder o perder para su línea? Usa la ulti solamente para cortarle el back a la rel. Solamente para eso. ¿Por qué? Porque una mala situación en top se transforma en una ventaja de prio para la botlane y en la posibilidad de sacar placas para su botlane. Entonces, como él no puede hacer nada en su línea, pone sus recursos para que esto sea crossmapeado en bot. Ultea mid, ¿para qué? Para darle el push a Faker, liberar la rotación o el vaqueo, ventaja de tempo en mid. Entonces, un freeze de top, man. Un freeze de top se transforma en ventaja de tempo y prio en mid para T1 y en placas en bot. Es excelente lo que acaba de hacer Zeus. Estoy perdiendo, sí, pero por frisearme la línea, que es una estrategia súper ofensiva, pero que te estuquean la línea, te voy a castigar en todo el resto del mapa. Tremendo, Polio. Tremendo. Eso es lo que queremos ver de T1. Ese nivel de macrojuego y de pensar rápido. Rápido. Ah, Rumble, mira, vas a frizar porque es una buena estrategia en contra mía, porque tenés ventaja. Mira, dos plaquitas en bot. Ganamos el río. Libero a Faker también para que rote.
Que no se note los shorts. ¿Les molesta que grabe shorts en vivo? Es que no sé cuándo grabarlos. No. Tengo que anotarme el minuto, cortar el stream. Es una paja. Sí, hablo más fuerte y más claro. Porque para que el short quede, viste, si no queda como... Si no hablo rápido y fuerte, como que me queda más de un minuto. Tirando chiches, Zeus. Sí, es buenísimo. Y esas cosas del macrojuego coreano son los que hacen de los mejores equipos del mundo. Es eso. Chen Shi, por ejemplo, es un maestro de todo el tiempo estar sacándote cosas en el mapa cuando vos vas a buscar algo. Pero no. O sea, obviamente Zeus no quiere estar perdiendo la línea. No querés. Pero DK gana el early game. No hay forma de que T1 le gane el early game a DK con la compo que tiene. Entonces, ese crossmap es como... es absoluto. Lo que hace T1 ahí es no sé, es magia casi. Es como sacar ventaja de una situación muy mala para la que tienes que ser muy creativo para sacarle ventaja. Muy, muy, muy creativo. Y todo esto pensado en segundos, porque vos podés tener las bases de macrojuego. Yo entiendo la jugada cuando la veo. Está bien, yo me digo a analizar LOL, ¿no? Pero se te tiene que ocurrir, no viendo el partido tranquilo, charlando con ustedes, yendo para atrás y para adelante. Se tiene que ocurrir en el momento. Qué bien, Guma ahí. Eso es lo más difícil de todo. Que a Zeus se le ocurre en el momento. Y que obviamente todo el equipo responde de forma coordinada. Guma se metió como perro en su casa, sí. Por lo menos se llevó la kill. No, me pareció bien que en una situación tan pedorra se lleve la kill de Red. Me parece que T1 está re bien parado en esta partida. Tiene un dragón, está empatando en oro contra todos campeones de early mid game, boludo. Es una locura. T1 la está rompiendo este game, gente. No sé por qué lo... Si lo están viendo como algo malo, a mí me parece que... Minuto 13, casi. 12 y medio el primer dragón para DK. Y T1 ahora estuviese perdiendo por 3k de oro, tiene como 10 minutos. Para farmear hasta una pelea importante. Ok, alma de fuego. Ahora sí, ¿no? O sea... El tercer dragón se pelea, sí o sí. Más valor todavía tiene el dragón, es el primero de T1. No está pasando mucho. Acá, DK, tiene el push de bot. Fíjense, esto también es interesante, como Rumble no tiene TP. Mandan antes el heraldo al Rumble a bot. Pushea bot, traslada la presión de bot por río a mid. Pushea a mid y se junta con su equipo. Twisted Fate no tiene TP, entonces ahora DK tiene como el tempo en el mapa, ¿no? Esto es una ventaja de tempo en bot, que le da ventaja numérica a DK en top. Por eso T1 no puede responder la jugada. Porque obviamente es más fácil trasladar el tempo de bot a top si el rival no tiene TP, ¿no? Pero Rumble tampoco tiene TP, o sea que es más importante todavía. Como ninguno tiene TP, es muy importante poder hacer eso. Wow, okay. No sé acá porque T1 está forzando la pelea. No sé qué hizo T1 ahí, la verdad. No tiene ningún sentido con todo lo que venían planteando en todo el early game, de ser metódicos, de esperar, de entender que no es el momento para atragar con DK. La primera vez en el partido que DK ahora puede ganar. O sea, en el sentido de que ahora sí tiene una base para construir un snowball. Por la Kalista Lee Sin. La Kalista estaba sola, ahora el Lee Sin acompaña. Muy raro, ¿eh? Torre de bot encima para DK. Puta madre. Tenés los 2k de oro de ventaja que necesitan. Yo dije 3 igual. 3k para minuto 18 y DK puede ganar el partido. No es que sí o sí lo gana, ¿eh? Que puede ganarlo. Si no tenía eso, no lo ganaba. No entiendo esta pelea de top de T1. No hay objetivo, no pueden tomar la torre. Ah, interpretan que hay ventaja numérica.
The problem is that a lot of the damage goes down into the rel. Kellen re-engages, then gets Fate's Cold, aiming immediately cleanses. Qué raro, bro. Qué, wey, qué bien, qué bueno que es Lucid con Lee Sin. Qué linda la ulti de Lee Sin ahí, man. Showmaker alive, and this is the type of things you live for as Ahri. Oh yeah. Okay, heavy, heavy el error de T1 ahí. I'm a believer. Right, it's gonna happen if we get to game 5, which I still don't know if it's gonna happen. It is definitely possible. El comentarista ya lo daba por ganado a Deca, ¿eh? Está hablando de un game 5. I just wanna get ahead of myself while I still have the opportunity to circle. I don't know if it's gonna last as Faker. Right, we've turned off the vision as Faker is just gonna put buena ulti. Pensé, ok, obviamente ahí la Ahri no tiene total visión de dónde está el Twisted Fate, creo. O no, no sé si perdía visión de alguien, a ver. No, está viendo a todos. Ah, no ve a Renata todavía. Pero es obvio que Renata está en bot. No, no, no sé por qué ahí Ahri no usa su ulti. La verdad. Es raro. Hola, Angelito. Need the Ahri, Showmaker. Yeah. He identifies getting the cannon not as important as making it to the dragon. Es raro, boludo. Que la Ahri no haya tryhardeado un poco más ahí. Ok, T1 podría no pelear este dragón si quisiera. La única forma en la que T1 puede pelear esto es que DK le inicie en un 5 de 5. O... ¿Qué pasó ahí? What? ¡Ah, la verga! No sabía que eso podía pasar. Kingshen no lo sabía tampoco claramente. No, tremendo, Honor. Esta interacción no la conocía. O sea que si piqueas Poppy y alguien agarra el heraldo, tenés que ponerte atrás del heraldo con la W y lo metés abajo de la torre. Es buenísima, nunca la había visto. Ya había pasado, yo no lo vi, nunca lo vi. Tiene sentido, ¿no? Es un salto. Gracias, Pasticho, por el follow, bienvenido. Esto me parece perfecto, que no peleen el dragón, está perfectísimo. Peleamos el dragón minuto 23, 24 de hecho. Ese ya es un re minutazo para T1 y para el 5 de 5. Está perfecto de T1, no enfrente al dragón. Por eso les digo, T1 está jugando bien, boludo. Está jugando bien. No entiendo esa pelea en top. Con el, no tiene correlación con el resto de la partida. El resto de la partida es, entiendo mi momento, entiendo el momento de DK, juego en función de eso. La pelea en top fue tipo, bueno, brain dead, estoy aburrido, quiero pelear. 2k de ventaja para DK en 20 minutos. Yo había dicho que con 3 podían ganar, tienen 2. Y soy fiel a mí mismo, diría que ahora DK no puede ganar. Pero si T1 toma peleas escaramuzas en vez de 5 de 5 tan boludas como la de top, eventualmente DK tendría que poder hacer algo. Bien, está bien, un 1-3-1 igual, estamos ok. Es cierto que T1 tiene buen split, ¿eh? Y normalmente uno no lo pediría contra una compo de, o sea, con Lee Sin Ahri. Pero como el Rumble no tiene TP, el Rumble va a estar obligado a agrupar. Entonces la Ahri va a tener que ir a la side. Entonces la Ahri no está para colapsar side, porque tiene que empujar una. Y eso hace que tu 1-3-1 sea un poquito más fácil, me parece. Hablando de T1, ¿no? Was he rich and he hired the jungler? Oh, I mean, that's the thing. We don't know. I don't have these answers, unfortunately. But it is not enough just yet. Midland Shore needs to fall. Oh, buena ulti. Ay, qué buen pica. Claro, y eso no lo vimos. Claro, boludo. T1 tiene el desenganche y tiene la proactividad en el pickup. Qué bueno. ¿Y cómo se me pasa eso en el draft? Soy un tonto. Qué raro eso, ¿no? Como que canceló el autoataque, ¿viste? Ahí Zeus. Y no pudo hacer el chain CC. Era buenísima. ¿Ves? Ahí cancela una... Ah, no. Espera a propósito. Ah, está tratando de esperar el máximo tiempo posible antes que se pase el stun de la Ashe. Pero el stun de la Ashe varía según la distancia. Es medio raro, ¿eh? ¿Verdad? Es medio raro. Medio cocky.
por parte de Zeus. ¡Oh! Pero igual funciona. Bien. Hay que contestar el push de top, Pipis. No peleen más. Bien. Bien, bien. El macro de Tijuana hoy está finísimo. Excepto por esa boludez que hicieron. Está finísimo. Ok. Bien, bien. Llegó el momento del 5v5. Este es el dragón que tenemos que pelear. Minuto 24. Estamos re bien acá, Rumble está muerto. Esto es bueno, esto es bueno. Intentan iniciarle la Poppy. Buena W. Entren, dale. No, es que no tiene chance de acá. ¿Cómo mierda entra acá? No puede entrar, boludo. A ver. Flash de Arrel para adelante. What? Acaba de trolear hardcore, La Arrel ahí. No pueden ganar el 5-5. Es una buena lectura del draft. No le pueden ganar el 5-5. Ganamos 3-0. Qué increíble, man. A menos que Tijuana haga algo muy troll ya minuto 25. Baron. Ari va a tener que ir a la side, Rumble a otra side, no te pueden colapsar porque Ari tampoco tiene TP. Ari tiene TP. Ok, igual nada. Ari está muerta. ¿Alguien quiere el TP si está muerta, no? Esto es una escaramuza igual. Esto no es malo para Vega. Oh, buena la ulti de Ashe. Ok. Sacan un Baron, está bien. El Baron de Twisted Fate, aparte que es el que va a presionar la side. Es una buena jugada de cabeza. Fuerzan una escaramuza después del Baron. Sacan un Baron de los más importantes. Ahora, Tijuana va a poder empujar un poquito menos efectivamente por... El cooldown del Equalizer es gracioso. 5 contra 2 fue eso. Qué loco, ¿cómo Tijuana acá colapsa 5v2? Estaban pusheando bot con el Baron, se meten por jungla. Ah, mirá, fue alto disrespect de Killing y de Kingshen. Alto disrespect este. Porque ellos saben que su Lee Sin es tan pájaros, obviamente, y que Ahri es tan bot. Fuerzan hasta el TP de Showmaker. Uf. Qué tema este, Acaban de trolear muy hardcore. Dos minutos para el dragón. Tenemos que tratar de tomar mid ahora. Bien. Bien, y ahora podemos ganar el río de bot cuando salga el Draco. Y DK le va a tener que fechequear una compo de desenganche. Muy bien, Tijuana. Muy bien. Ahí Killing hizo dos seguidas, la teamfight de río y esa. Ok. Tiene la torre de Azir. Pero es un 5v4. No sé qué tan rápido puede. Qué tan bueno es Tijuana desenganchando. Lo vamos a descubrir ahora. ¿Por qué pasa? O sea, no. DK está haciendo cualquiera hoy, gente. Está haciendo cualquiera. O sea, tienen un 5v4 y tienen a los dos carries acá, boludo. Inicia la rel sin que los dos carries estén a rango de hitear. Claro, matan a la rel, la sacan de la pelea prácticamente. Transforman un 4v4 instantáneo. Y Faker, como siempre, el motherfucking GOAT. Bueno, salió bastante bien para DK, Salió bien igual. Fuck. Las peleas en ventaja numérica, Con todo en este jueguito, boludo. Buena por parte de DK. Pensé que les iba a salir peor, la verdad. Pensé que la rel estaba entrando mal, pero se ve que no. Pensé que estaba entrando muy temprano. Pero se ve que no. Honor ultea al aire. Ok. Estamos bien igual. Tercer dragón para DK. Puta madre. A mí me parece muy flipero el alma. Y ya estás en minuto 30. Para mí Tijuana tiene que forzar con el Baron, 100%. Tenemos el push de top, push mid, ganás río, forzás el Baron. Ok, Lee Sin. Pues si flipeamos un alma de fuego,
¡Wow! ¡Qué bien! Miren la iniciación de Kerry ahí. El ulti flash. El ulti flash para reposicionar la ulti en contra del Rumble, man. ¡Qué bien Kerry, bro! Esa es muy buena esa play. ¡Ay, ganamos! ¡La puta madre! Ah, igual ya después de la primera partida me quedé re tranquilo, boludo. Literalmente. La primera estaba temblando. No podía hablar de algo de algo que no sea. Tenía que hablar de otra cosa porque. DK fuera del MSI. ¿Saben? Lo que voy a decir ahora, obviamente, no es con intención de ser hater. Ni de hablar en contra de mi región, ni nada que se le parezca. Pero, ¿es loco? Piensen por un segundo que Damwon Kia o D-Plus Kia y T1 o Hammond Life van a estar afuera del mundial del MSI y nosotros tenemos un slot. Es loco. Igual me parece bien. Yo no le sacaría el slot a LATAM. Pero no pueden armar un MSI con 4 equipos coreanos y 4 equipos chinos. Porque en China, JDG, Bilibili, Top Esports y Ninjas en Pijamas tienen que estar en el MSI. Y T1, D Plus o Hammond Life no pueden quedar afuera 2 equipos de esos, boludo. Es tipo, armame un MSI con más equipos. Poneme 4 coreanos y 4 chinos, brother. Como el mundial. Y digo, no sé. Bueno, igual está bien, es distinto, es verdad, es distinto. Pero no puedo creer que DK quede afuera del MSI, boludo. Me encantó DK este split. Empezaron como el culo, remontaron con todo el huevo, jugaron re bien contra Shenji. Joe Maker tuvo un par de games que la rompió con Azir, alguno que la rompió también con Syndra. No vamos a ver al Lee Sin de Lucid, boludo, en el MSI. Me parece rezar. Yo tenía, o sea, obviamente hoy ya no tenía ganas de que pase DK porque soy de T1. Pero como que en líneas generales DK me parece que hubiese sido lindo tenerlo. En el MSI. Pero bueno. Cinco o seis K de oro de ventaja para T1. Ok, se llega al dragón, pero en una instancia en la que incluso yo creo que a menos que Lucy se lo robe y salgan todos corriendo, incluso si se lo roban, T1 les va a pasar el trapo acá. ¿Y qué onda que hay tantos bots promocionando bots o cosas? Claro, KT. Y sí, es que por eso, es un tema. Ay, Owner, menos mal. Yo voy a prender una vela, Owner, boludo, antes de irme a dormir, man. Está bien lo que hizo DK igual. Porque el partido ya cuanto más avanza, más obviamente vas a perder. Y si ahí tenían la fight con el alma de fuego, podrían haberla intentado ganarla. O sea, tenían más chance, la única chance que tenían de ganar una fight. Bueno. Ganamos, gente. Ganamos.